Advertencia, los únicos propósitos de este video son entretener, hacer reír o ofender al espectador, porque los chistes malos, los negros, sacamos chistazos y otras cosas que convierten en molestas. Nada de esto es real. Sí, todos los participantes del video son preparados. Sorry, y'all ain't got no haters. Sorry, y'all ain't. All I got is maids and waiters. ¿Qué hace? No. No podés ser tan pelotudo. ¿Cómo vas a dar marcha atrás en una autopista para retomar una salida? Caca tiene en la cabeza la gente, caca. ¡Ey, es buenísimo! Este hincha pelota se despierta con demasiada energía. Impecable eso. Ese sí que parece uno de los autitos que dibujaba cuando tenía 3-4 años. Me muero. No voy a omitir toda clase de comentarios. Nah, mentira, mira qué terrible pelotudo. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Qué problema tenés? Aquí podemos observar cómo el primate, cuyo sistema nervioso estaría desbordado de cocaína y alcohol de mala calidad, comienza a ponerse nervioso innecesariamente. En casos como este, el mejor ataque es ignorar, ya que desencadenará una serie de recuerdos de su infancia en la que sus padres no le prestaban atención. Luego de esto, el primate cocainómano procederá a retirarse a llorar. ¿Qué pasa? No te escucho nada. Tengo un filtro a ti, pelotudo. Increíblemente, parece que ignorar y descansar al primate cocainómano le trajo recuerdos de su infancia junto a su tío. Continuamos con nuestra programación habitual. No te escucho nada. Tengo un filtro a ti, pelotudo. Rap me, I don't believe in God. I talk to him every day. What do you mean I don't support your system? I go to court when I have to. Uy, qué mal que se abrió el de la moto de la izquierda. Se abrió y tenía el palio pegado atrás. Pero se abrió a 2 por hora, loco. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Dios mío, boludo. Cómo se nota que van en una lata y no la dudan ni un segundo. Ni un segundo la dudan. Bien el Twingo, Me pareció a mí, o literal, se le levantó una rueda cuando dobló así. O sea, igual hasta el portapatente. ¡Mirá el G! ¡Mirá el Y! Porque es la mitad de un Jeep, ¿entendés? Era un Y, nada más. Arrebatado, dando vuelta en la Y. Something, it's still weed.
people, right? Porque todas las tomas que están viendo de discutir andando, o que van a ver dentro de un ratito cuando haga el montaje y todas esas cosas, las filmé yo. Así que gracias, Valen, gracias, Forna. Creo que nos merecemos un asado. Algo. Pero que se ponga la carne. Tachero, papá, tachero. Casi te llevo puesto, pa. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Mira, ese hizo grúa 2x1. Camioneta, no, 3x1. Camioneta, moto y bicicleta. En 15 minutos llegamos. Ahí va a pasar el tiro por acá a la derecha. Ahí lo escuchan de fondo. ¿Hace cuánto que tiene que comprar una cubierta? Según lo que me contó un pajarito por ahí, me parece que va a haber un poquito de humo blanco. Y por fin, fumata blanca. Habemos papa. Siempre. A YouTube. ¿Sí? Ese soy yo. Surprise, motherfucker. Qué crack, boludo. Agárrate. Saltaste más vos que la moto, boluda. Ya sé, boluda, por eso te digo. Saltaste más vos que la moto. Sentí como de la nada la moto pesaba 50 kilos menos. Todo tranquilo, papá. La noche y el frío no fueron elementos suficientes para ahuyentar a fieles y vecinos, quienes esperaron ansiosos y tensos el humo blanco. Un control policial en cualquier lado. ¿Qué? No entiendo, man. Cualquier lado. ¿A qué mierda te lo cortan, no? Bueno. Uno más boludo que el otro, ¿no? Dios mío, hermano. Sácame el auto de adelante, papito, si querés. Ay, Dios mío. La concha de mi Dios. Dale, boludo. ¿Y son policías de tránsito? ¿Qué son estos, boludo? Policía de adorno. ¡Ah, dale, cabeza! Espero no haber perdido mi pate. ¡Oh, mirá, chocaron! ¡Uy, qué divertido! Bueno, a ver. Sale para atrás y me hace verga. Espero que no tire marcha atrás. Repure, loco. Es como los perros, viste, cuando los pone otra vez en la reja. Repure, loco. Mira, mira, qué divertido. A ver, dame más. ¡Súbete, carnal! Tal parece viene desnudo. Lo grabé justo, como te dio en el costado. Es un boludo, ¿viste? Se me encierra el pedo, boludo. Al pedo, lo venía viendo justo. Me es una mierda esta parte de tránsito acá. Suerte, loco. Y por fin, fumata blanca. Habemos papa. Run. ¡Qué hijo de mil p***! ¡No, God! ¡La concha de tu madre! ¡Frená, hijo de mil puta! ¡Qué bronca que me dan, loco! Ven cruzar a un perro y le aceleran igual. ¡Qué gente de mierda! You know, I like it.
¿Te asustaste? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿250? ¿Todo tranquilo? Estamos paseando un poco. Sí, pero por suerte se puede salir ahora con los permisos y eso, porque si no... No, de San Martín. Nos vemos. Gracias, loco. Sí. O sea que voy a salir la cámara. Más vale. Sí. ¿Qué hace? El señor marcha atrás en la rotonda. ¿Qué te da el registro? Guarda con el viejardo. Pero qué mierda. Uy, pero eso te quedó grande, tenés que tratarlo bien. Me cae una hoja en la cabeza y se desarma. Hola, vengo a deciros que este comentario me ha ofendido. Próximamente seréis denunciados ante la policía de internet. Estás bien pendejo. Encima se queja y dice, puse el guiño, y te puso el guiño cuando ya está en el carril. La pedazo de... Normalmente las abuelas te dan de comer milanesa con puré, no una Ford. ¿Todo bien? ¡Qué grande, Seba! ¡Qué moto más rara! ¡Ah, tiene una hora de morir ese, boludo! ¡Ojalá choque! ¡Puta madre! ¡Alto! ¡Policía de internet! ¡Pasa, pasa! Gracias. Eso pasa cuando la gente cruza sin mirar. Y después quedan con... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Eso no cruzo! Y no cruzan. Y se quedan ahí. Y se los terminan llevando puesto. El misionero neumáticos. ¿Tirará la goma el misionero? Ay, qué chiste de mierda, boludo. Entienden, ¿no? Porque son neumáticos, son gomas. Son cauchos, son ruedas. Tira la goma. Misionero, es una posición sexual también. Nah, sigue calentita, yo que tengo las manos frías. Ya tenemos cauchito nuevo. Ya está Darío, está Forna. Hola. Anda despacito, eh. Anda despacito, eh. Anda despacito, eh. No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer. ¡Es un fichaqueo!